Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a llevar a mi niño, el más chiquito, al doctor. Aquí por donde vive mi mamá está un doctor que es súper bueno. Está como a 2 cuadras, sí, como a 2 cuadras. Pues realmente pues no está lejos. Solamente que pues sí tiene mucha gente porque pues es muy buen doctor. Es muy servicial ese doctor, entonces pues siempre que vamos con él, pues sí, nos gusta mucho cómo nos atiende, ¿verdad? Entonces, pues sí. Y les comento que la semana pasada yo estuve enferma de bronconeumonía horrible. Me sentía súper mal. Todavía traigo irritada la garganta, pero ya no tanto como la semana pasada. Fue horrible, gracias a Dios. Ah, es mi niño más chiquito. Miren, aquí anda Leo. Dile, Leo, ¿qué te duele? ¿Tu oído, verdad? ¿Traes aquí para que no te dé el aire? ¿Verdad? Ahorita te voy a llevar al doctor, ¿verdad? ¿Y te va a dar qué? ¿Te va a dar una paleta? ¿Sí? Sí, pero no me inyecten. ¿Que no te inyecten? No. Ok. Salúdalas. Y les voy a ir al doctor. Voy a ir al doctor. Entonces, pues sí, amigas, ahorita que regrese con el doctor, voy a estar haciendo de comer, voy a estar haciendo un arroz blanco con una coliflor capeada. Quiero hacer una salsa picosita. A los niños no les gusta con salsa, entonces pues la voy a omitir. Solamente pues para nosotros los grandes. Entonces les voy a estar grabando todo. Espero les guste el video, se queden hasta el final. Y pues gracias por estar aquí. Y pues nada, vamos a comenzar. Bien, por acá ya llegamos. El doctor nos estuvo dando 3 cajitas de estas. Estas son para Liam, porque trae infección en la garganta. Esta es para Leo. Miren. Y estas gotitas para su oído. Me comentaba el doctor que es porque la infección que trae en la garganta se le pasó al oído. Entonces para eso son... estas gotitas, estas son para Liam. Y también nos estuvo recetando paracetamol. Ya les compramos toda la medicina y pues ya se la dimos. Entonces pues sí, y espero que pues que se mejoren pronto, porque como les comento, sí le dolía bastante a Leo. Entonces pues lo bueno es que ya llegamos con él. Ya los llevamos con el doctor y pues ya nos dio la medicina. Entonces, pues sí, chicas. Entonces, ahorita ya vamos a ponernos a hacer de comer. Ahorita ellos están ahí en la sala, están viendo la tele tranquilos. Entonces, pues sí, amigas, vamos a ponernos a hacer de comer. Y bueno, amigas, como les comenté al principio del video, voy a estar haciendo de comer coliflor capeada. Aquí ya estoy friendo cebolla con mantequilla para hacer el arroz el blanco. Entonces, perdón si me escucho algo ronca. Miren, aquí ya tengo esta latita. Le voy a estar agregando esta latita de elotes. Y pues miren, aquí ya le agregué el arroz. Ya, el arroz ya estaba previamente lavado. Ya nada más para que se integren los sabores de la cebolla con la mantequilla. Y pues aquí ya le voy a estar echando lo que es la latita de elotes. Así que nada más le di una pequeña meneadita para que estuvieran bien esparcidos los elotitos. También le voy a estar echando un cuadrito de caldo de pollo para que agarre mejor sazón. Miren, aquí ya lo puse a hervir. Miren, ya se quedó ya el arroz. Quedó muy bien, la verdad. Y bueno, ahí lo voy a estar dejando reposar un rato, porque pues voy a estar lavando los ramilletes de coliflor. Ahorita ya nada más los voy a cortar, porque pues esta coliflor pues sí es bastante. Entonces pues está bien para nosotros que somos bastantes. Ahorita que estoy aquí con mi mamá, como les comento. Y pues miren, aquí ya voy a estar dejando que hierva la coliflor. Como les digo, ya estaba lavada y todo. Entonces ya nada más ahorita que hierva. Y miren, ya parece poquita, pero la verdad es que sí salió bastante. Y miren, aquí ya voy a estar poniendo a freír lo que es tomate, chile serrano, chile jalapeño, poquita cebolla, porque aquí sí nos gusta bastante el picante. Y ahorita ya nada más voy a empezar a licuarlo. Le voy a estar agregando sal, aquí a la salsita.
cuadrito, un cuartito de caldo de pollo y nada más voy a estar rectificándole de sal a la salsa. Y miren, por acá ya tengo lo que es las claras y ya nada más, y ahí le voy a estar echando tantita harina aquí. Sí, aquí ya le incorporé los huevos y ya nada más voy a estar poniendo los ramilletes de coliflor aquí ya para empezarlos a capear. La verdad es que a nosotros esta receta de aquí nos gusta demasiado, lo que es a mi mamá le encanta esta receta. Entonces pues sí, miren, aquí ya les puse tantita harina también a los ramilletes de la coliflor y miren, así va quedando. Acá de este lado ya tengo la salsa, ya se está calentando, ya nada más la estaba rectificando de sal. La verdad es que sí quedó bastante picosa, entonces para nosotros está excelente. Y miren, por acá lo quise adornar así el arroz para que se viera un poquito más presentable, más bonito para ustedes, porque pues ya saben que de la vista nace el amor, ¿verdad? Entonces miren, aquí ya le estoy bañando las coliflores con lo que es su salsita y pues la verdad es que quedó bastante bien. Entonces sí, es una receta muy rica y pues sí, así quedó, amigos. Espero les guste la comida de hoy. Miren, ya ahorita son las 7:30, ya vamos para la casa porque queremos bueno, mi esposo va a pintar, entonces ahorita les sigo grabando. Amigas, me creerán que Leo, aún así malito, quiere estar haciendo su tarea. Ya le avisé a las dos maestras que no van a ir ninguno de los dos, pero sí, miren, véanlo. Y miren, por acá mi esposo, él siempre cuando llega de trabajar, aún así llegue tarde, a veces siempre quiere estar, bueno, en general los dos, así somos los dos, siempre queremos llegar y estarle haciendo cosas a la casa, siempre son cosas así. La verdad es que a mi esposo le gusta, a mí también me gusta, porque pues la verdad es para nosotros, es nuestra casa, ¿verdad? Entonces nos gusta estarla viendo siempre bonita, arreglarle ciertos detallitos de acá. Entonces miren, ahorita queríamos ya pintar desde hace ya tiempo la casa color blanco. Y miren, vamos a pintar también el patio. Vean, ahorita ya mi esposo se cambió de ropa porque dice que tenía calor, a pesar de que pues está haciendo fresco, pues él dice que tiene calor. Entonces pues miren, aquí ya estamos empezando el patio de acá atrás. Y ya nada más que ahorita como es de noche pues no se alcanza a apreciar muy bien, entonces les voy a grabar ya cuando esté de día, ya que la pintura haya secado y todo, para que vean pues cómo quedó, ¿verdad? Entonces les comentaba que pues sí, la verdad nos gusta estarles así, nos gusta estarle haciendo cambios a la casa, que uno aporta esta idea, yo aporto otra, y entre los dos pues nos complementamos, ¿verdad? Entonces les digo que pues aquí estoy yo con él, ahorita ya van a ser las 11, los niños ya se durmieron, como les comenté hace rato, pues ya les di su medicina, ya puse las alarmas para cuando les vuelva a tocar. Y pues sí, chicas, aquí me voy a estar con él platicando un rato, vamos a estar, como les digo, vamos a ver qué más le hacemos a la casa. Y como les comento, pues nos gusta estar así. Así nos gusta, la verdad. Nos gusta estar como, ay, mira, esto se ve bien. O esto se ve mal. A mi esposo le gusta mucho que lo grabe. Aunque a veces él parece que tiene cara de enojado, pero no es así. A él le gusta que lo grabe y dice, mira, grábame acá y grábales y diles lo que vamos a estar haciendo. Miren, aquí les voy a presentar a la Kira. Miren, a ella la estuvimos adoptando. Estaba bien chiquita, luego les enseño cómo estaba. Ahorita ya se está embarneciendo. Ya está agarrando, ya se está poniendo gordita. Le encanta estar aquí con nosotros. Se salió y estaba allá adentro. Pero miren, le encanta estar ahí con nosotros. Ahí va. Ya va corriendo. Y pues sí, chicuelas y chicuelos, aquí me voy a estar haciéndole compañía a mi esposo un rato. Vamos a estar platicando porque quiero enseñarles ya con la luz del día para que vean cómo quedó, porque quiero estarlo adornando bonito para que se vea pues bien padre, ¿verdad?
Entonces, pues, como les digo, aquí me voy a quedar para estarle haciendo compañía. Y pues hasta aquí les voy a estar dejando el video. Espero les haya gustado. Gracias por su tiempo. Gracias por llegar hasta aquí. Y pues yo creo que nos vemos en un próximo. Adiós.